Bueno, ¿de dónde son ustedes? San Carlos. De San Carlos, Chillán. De Pasado Chillán, ¿cierto? ¿Vamos? Por Violeta Barra. ¿Y quién más? Los Ángeles. ¿Y quién más? La Bengalesa. No sé si la Bengalesa, si ya no es Venezuela. Hay otro más que famoso también en el grupo, ¿cómo es que es de San Carlos? Tiene que verse, Troni. Ya, bueno, señores, yo tengo que decirles que dentro del museo hay ciertas cosas que no se pueden hacer, como es fotografiar con flash. Todas las fotografías tienen que ser sin flash, ¿ya? Nosotros contamos con 4 salidas de emergencia, ¿ya? Que tiene una barra antipánico, uno las carga y se abre la puerta hacia afuera. Afuera hay un patio de seguridad, ¿ya? Mira, bueno, estamos ahora en el Museo de Historia Natural de Concepción, uno de los museos más antiguos de Chile y de la región, por supuesto. Este museo tiene más de 100 años. De hecho, fue fundado en el año 1902 por un naturalista y la foto, el señor Edwin Rey. Como naturalista, él fundó el museo con sus propias colecciones, de hecho, y de lugares exóticos. En esa época obviamente no había internet ni los sistemas de comunicación que tenemos ahora. Por tanto, la manera para poder estudiar e investigar era intercambiarse piezas. Y este señor se intercambiaba piezas con diferentes científicos de diferentes lugares del mundo. Esa es una manera que también los penquistas, las personas que vivían en esta zona, teníamos para conocer estas otras especies. Bueno, pero estamos viendo esta piedra. ¿A qué nos remite este tipo de piedra? ¿Por qué es importante conocer este tipo de cosas? ¿Habían visto este tipo de piedra? Exactamente, en el fondo se organizan por comunidades y cada comunidad es autónoma una de la otra. Y cada una tiene un líder. ¿Pero qué pasa cuando tienen una guerra y tienen que enfrentarse a un enemigo común? ¿Cómo se van a organizar si hay tantos loncos o caciques? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, esta piedra nos remite a ello. Este es un toquicura, es un pectoral. Ese hoyito es para pasarle un cordel y colgárselo al pecho. Bueno, tenían que elegir a uno. A este que elegían se le denominaba toki. Toquicura es la piedra del toki. Cuando vean alguna fotografía, alguna imagen en realidad, de Lautaro, por ejemplo, de algún gran toki, se van a dar cuenta que todos ellos tienen este elemento. Nació de la Mozambique. Hubo una época, a mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1850 por ahí, que cantidades de barcos ingleses, franceses, holandeses venían, se instalaban para cazar ballenas, pero sobre todo los ingleses. Y la cacería de ballenas y cachalotes era tremenda. Con eso sacaban el aceite para la iluminación, por ejemplo, para las perras, etc. Si tienen parecido muy. No, es una estructura que se ha construido acá. Veamos el tipo de material, sin tocar, madera. Fíjate, exactamente, y para sacar la madera, ¿qué necesitas? Un árbol. Necesitas árboles, necesitas zonas rocosas. Piensa que estas son una sola pieza, no está unida, solo una pieza, imagínate el tamaño del árbol. Esto es un chemamul, y es una escultura mapuche. Chemamul quiere decir hombre de madera. ¿Y para qué construían esto? Para los muertos. Para los muertos. Exactamente, esta es una escultura funeraria. Cuando alguien importante en México de la comunidad moría, se esculpía un chemamul. Es un paso, pero tu espíritu sigue vivo. Entonces, es súper interesante eso. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bienvenidos, yo soy el inspector Pablo Cáceres, trabajo en la sección huellografía y dactiloscopía del laboratorio. Ya, bueno, mi jefe les va a dar la bienvenida más formal, él está arriba, pero más o menos para que se organicen, ¿no es cierto?
arriba el espacio igual es más reducido, entonces para que escuchen todo, como se van a separar en grupo... Van... A ver, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy el subprefecto Héctor Torres, soy el jefe de esta cosa aquí, el laboratorio. Cuando ustedes vienen, con su profesor, coordinó una visita que me parece que antes ya la habían hecho alguna vez. Sí, tuve una oportunidad y me gustó mucho el punto de vista didáctico, así que... Aquí nosotros andamos capturando bandidos, pero los capturamos sin pegarle una patada a una puerta, sin corretear a nadie. Esto lo pillamos a través de las evidencias que quedan en los sitios de suceso. Acá hay 9 secciones, en las cuales está balística, huella, investigación documental, contabilidad, física, bioquímica, fotografía, planimetría, custodia. Hay que también una sección que se creó una vez que entró en marcha lo que es el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal o penal que hay hoy en día. ¿Ya? Las evidencias pasaron antiguamente, para que ustedes sepan, los tribunales funcionaban, los jueces eran juez y parte de un proceso. ¿Ya? El juez investigaba y el juez determinaba la sentencia. Entonces como que no era muy justo, porque si el juez le caía medio mal, o la otra persona era media irrespetuosa, obviamente que no iba a tener la misma visión. Silvia Vallejo, soy perito bioquímico y bueno, trabajo en la institución hace aproximadamente 12 años. Así es que en realidad nuestra función se divide en varias zonas. La primera es el trabajo en el sitio de suceso y la segunda es plenamente trabajo en laboratorio. Ustedes no sé si han visto alguna vez la serie CSI. Sí, como si es en New York, si es en Miami, es más o menos lo que nosotros hacemos aquí. La diferencia es que ustedes ven en las películas que se resuelven los casos en una hora. Lo principal, en realidad, la idea de nosotros es entregar un perfil genético de ADN. El ADN está en todas sus células. Por ejemplo, el ADN se hereda la mitad de la mamá, la mitad del papá. Ustedes son las niñas, son XX, los niños son XY. El ADN en este momento es como un caballito de batalla, digamos, para muchas cosas clínicas. Todo lo que nosotros tenemos aquí, esto es fisiológico, ¿cierto? O sea, tenemos la genética y el fenotipo. El fenotipo, ¿cómo nos vemos nosotros? Si somos morenos, si somos blancos, ¿de qué color tenemos los ojos? ¿De qué color tenemos? Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesan los perfiles genéticos, que en realidad usamos otra parte del ADN. El pelo nuestro, que nosotros nos vemos encima de la muestra, que no le hablemos a la muestra. Porque si yo estoy sin mascarilla, por ejemplo, sin guantes, estamos en una tecnología, en este momento la tecnología que usamos es la misma que se utiliza en el FBI, todo eso. Estamos al topísimo en cuanto a maquinaria, a equipo, a todo. Obviamente nosotros nos decimos, es bueno, hacemos un cálculo de estadística y decimos existe una probabilidad de 99.99999%, o simplemente se excluye, que no. Nosotros somos profesional perito fotógrafo. Estamos a cargo de fijar el sitio de suceso fotográficamente, ¿ya? ¿Qué es lo que significa eso? Dejar nosotros en el tiempo y el espacio estampado nuestro informe, que a vista simple, se ve como simple, pero en realidad es complicado tratar de encontrar una historia como está una película, a través de nuestras imágenes, minutos solamente para plasmar la evidencia, que es una evidencia visual, que como ocurrió por ejemplo en el terremoto. Nosotros todos supimos, dichato, ya no existen los sitios de suceso, o la escena del crimen que bien conoce la mayoría de las películas, ya no existen. Sin embargo, los peritajes pueden ser utilizados como para un homicidio, ya en la escena del crimen está estampada para siempre en el tiempo y espacio que quedó plasmado, y por ende puede ir a juicio. Esa es la importancia, entre comillas, de la fotografía. ¿Ya? Y también aquí se hace video forense en algunas ocasiones, todo lo que son cámaras de seguridad, que involucra robos de banco, asaltos, secuestros, todo en relación con eso, también lo podemos hacer acá. Una cámara bastante pesada que es para todo terreno. Depende mucho de la geografía. Puede ser utilizada tanto en humedad, en clima árido, en clima... Es una cámara fotográfica que es aperrada, como se diría en buen chileno. ¿Ya? Esta sirve. La otra es plástica, no sirve para... O apoderado en una libreta de comunicaciones, si, o en la prueba, no sé, en una constancia del colegio. Si el profesor tomara esa nota o esa prueba y la trajera acá, nosotros podríamos establecer si esa firma es auténtica o es falsificada. Así que no lo hagan, porque como ya nos conocen, pueden traer acá a periciar las pruebas. Bueno, nosotros, como decían al principio, trabajamos dos áreas grandes. Todo lo que tiene que ver con documentos, el documento que se le ocurra a usted,
o le pase por su mente y que esté cuestionado, nosotros lo periciamos. Licencia de conductor, cédula de identidad, tarjeta de pase escolar, que no ha llegado mucho este año, libros, ropa, hasta zapatillas hemos periciado, todo lo que tenga una impresión o que tenga un soporte que esté escrito, nosotros lo periciamos. Zapatillas Nike, que tenían como aire, hace unos toperoles, falsificaron mucho de esas zapatillas y llegaron a pericia. Entre comillas, eran falsas en el sentido que no procedían de Nike, pero en realidad están elaboradas con los moldes que Nike en algún momento había utilizado en China. Así que ahí hay un tema. Sí, sí, billete es falso, genuino. ¿Y qué buscan mirando al sol? Ese que conoce la ley, que estudió y que aprovechándose de esos conocimientos, ¿cierto?, comete estos delitos. Nosotros vemos acá desde una municipalidad, una empresa, hasta un centro de padres. Nosotros revisamos acá, realizamos exámenes a armamento que nos envían tanto las fiscalías a nivel regional como nuestras brigadas, ya sea la brigada de homicidio, Bridec, la Viro, de todas las unidades. Estos prohibidos, revólver a fogueo este mismo, pero si ustedes, por ejemplo, toman el peso, producen un estallido. Solamente un estallido, no permite que salga un proyectil al espacio, como un arma de fuego. Bueno, yo soy Yael Morales Soto, estudio en el Liceo Politécnico y mi desempeño es el fútbol dama. Y para mí esta experiencia ha sido muy buena porque me ha enseñado a ser más responsable, y gracias a nuestro profesor también que nos disciplina cada día en los entrenamientos. Es bonito porque yo no conocía esta parte, entonces son cosas nuevas que voy conociendo con el fútbol que practico. Bueno, mi nombre es Dani Salillo, soy del Liceo Politécnico y me desempeño en el arte, pinto. Y bueno, este apoyo que me ha entregado toda esta comunidad me ha integrado mucho, me ha dado una gran experiencia y he compartido y he conocido nuevas personas debido a esta oportunidad que me han dado. Y lo agradezco mucho a toda la comunidad de educación. Bueno, me llamo Fernanda Donoso, estudio en el Liceo Politécnico, estoy en el primero medio C. Y me desempeño en la disciplina de atletismo, participo por el liceo y para mí venir a este viaje fue muy lindo porque conocí estos lugares que no conocía y gracias a los profes y a todo el liceo que nos apoya. Mi nombre es Bren Sánchez, yo he participado en un concurso de ortografía que fue en Las Arboleras en septiembre. Y ahora estoy aquí en Concepción con la profesora Karen. Y he hecho una experiencia muy bonita, el museo es bonito, aprendimos harto. Karen Carrasco, Escuela El Carbón. Haber trabajado en extraescolar ha sido una muy bonita experiencia, haber podido apoyar a los alumnos de mi escuela. Es gratificante y saber que pude ser un pequeño granito de aporte para la formación integral de los alumnos. Me llamo Zulema Isabel Mesa Contreras, voy en la Escuela General Sofonor Parra en Mosilla. Canto mucho, para mí es todo, me encanta. A mí igual me ha costado mucho porque son muchos tipos de música, pero mis favoritos son del patrimonio y cosas así. Y empecé también gracias a la señorita Alicia. Bárbara Candia, Pico Ballet. Algo nuevo porque me ha hecho recorrer algunas partes y me ha hecho, o sea,
Tengo hartas felicitaciones por eso. Yo soy Daniela, tengo 15 años y voy en segundo medio. Participo en ballet, me ha facilitado hartas cosas, son cosas nuevas, voy a hartos lados, conozco gente y me gusta eso. Me llamo Araceli Morales Parra, entreno voleibol. Me gusta, lo encuentro divertido, me gustan los partidos que hemos jugado. Me divierto. Mi nombre es Estefanía Alexandra Estudio Serna, tengo 14 años. El voleibol me gusta el voleibol, es un deporte bueno. Lo practico desde hace 2 años y esta gira fue lo máximo. Ramón Caña Mercado y mi colegio es La Merced. Ah, tengo más fuerza y ayuda a fortalecerme más mis huesos. Juan Contreras Ortiz y mi escuela es La Merced y me gusta harto el fútbol porque me ayuda a fortalecer mis huesos, a aprender más y también ayudar a mi escuela a tener más trofeos.